Bienvenidos a otro video de Generation Old School. Si es primera vez pasando por este canal, mi nombre es William y en este video les voy a estar enseñando un 1956 Lincoln Premier que estamos vendiendo. Así que si te interesa este carro clásico, quédate hasta el final del video. Te voy a estar poniendo el número de teléfono para que llames si lo quieres comprar. El carro está localizado en Miami y te voy a enseñar este carro detenidamente, detalle por detalle, las cosas buenas y las cosas negativas, para que si estás en otro estado y te decides a comprar este carro, que sepas bien lo que estás comprando. Como les dije, 1956 Lincoln Premier. Yo diría que el carro más largo del año 1956 es este que están aquí. Exactamente no sé cuánto mide, pero es el carro clásico más grande o más largo que yo he manejado en mi vida, y también el que más cómodo se maneja. Eso sí, se maneja como un carro moderno. El motor no se siente, la dirección suavecita, la suspensión que parece que estás en una nube. Este carro en el año 56 era un carro carísimo, sobre los $4,000. Competía con la Cadillac y yo diría que muy pocos carros alcanzaban el nivel de lujo que este carro tiene. Que en un segundo se los voy a estar enseñando para que lo vean. El carro es original de Tennessee. La historia del carro es de un señor que parece que económicamente estaba muy bien. Tenía varios Lincoln y este era uno de ellos. Él tenía varios modelos de Lincoln Premier. Tenía este de 4 puertas, tenía el de 2 puertas, 5 columnas, y también tenía el convertible. El señor muere y esa pequeña colección de carros clásicos que él tenía pasa a lo que se conoce como un estate account. Un estate account, para esas personas que no saben, cuando las personas mayores fallecen en este país y no tienen herederos, todos sus pertenencias pasan a ser parte del estado, y después el estado se encarga de venderlas en subastas y ese tipo de cosas. Y eso fue lo que pasó con esa colección de carros clásicos que él tenía. Este carro terminó en una subasta. No fui yo quien lo compró de la subasta, yo se la compré al muchacho que lo compró en la subasta, que estaba localizado en Tennessee, de donde era el señor. Así que el carro tiene el título de Tennessee. El carro tiene un motor V8 automático. El interior se lo hicieron nuevo de paquete. En algún momento este carro lo restauraron tornillo por tornillo. Ya es una restauración que tiene sus años, pero todavía se ve muy bien. Como pueden ver, los paneles de la puerta en excelentes condiciones. El interior ni se diga, el interior es una preciosura, totalmente nuevo. La pizarra también, miren la pizarra, lo linda que es. Una cantidad de controles increíble. Un carro que tenía muchas cosas electrónicas, opciones electrónicas cuando nuevo. Hoy en día algo muy común en los carros de hoy día, pero en ese entonces no. Inclusive hasta la antena es automática, sube y baja por un botón. Tiene ventanas eléctricas, como pueden ver. Aquí controlan las 4 ventanas. Cada persona tiene acceso a subir o bajar las ventanas del carro. Miren el interior trasero, qué bonito está. El asiento trasero con su respaldar para que se apoyen el codo y vayan cómodos y van sentados atrás.
Las puertas trancan muy bien. Recientemente pulí el carro y la pintura se ve mucho mejor. Miren la puerta de atrás también, qué bien conservada está, en muy buenas condiciones. Se le agregó cinturones al carro. Aquí atrás tiene su cenicero y también para encender los cigarros también, su pequeña fosforera, algo muy normal en estos carros clásicos. Esta ventanita se abre también hacia afuera para que entre más aire, supongo yo. El carro tiene los cromos en excelentes condiciones. El cromo que más malito está es este de la puerta trasera, que como pueden ver está un poco oxidadito. Venden una cosa, voy a ver si lo consigo, que es como un estropajo de aluminio que tú le das y entonces te tumba ese cromo, ese óxido superficial que tiene. Lo peor que el carro tiene es este cromo que está aquí. El resto de los cromos del carro están en muy buenas condiciones. También tiene sus panderitos de la goma, que como dije, lo pulí recientemente y ahora me estoy dando cuenta que aquí me quedó un poco de la pasta de pulir el carro. Pero el carro es un carro que tiene mucha presencia, señores. Un carro súper grande, súper cómodo. Si ustedes están interesados en este carro, en un segundo les estaré dando el número de teléfono para que me llamen si lo quieren comprar. Créanme que no se van a arrepentir y el precio en el que estamos dando el carro es un precio que no se ve mucho en el canal, señores. Aquí tenemos el motorazo de él, como pueden ver, en excelentes condiciones. Miren la presencia que tiene el carro. El radiador nuevo, no tiene liqueo, no tiene ningún golpe, está en muy buenas condiciones. Como pueden ver, tiene su filtro de aire con una entrada de aire que coge por aquí adelante para que entre aire frío. Tiene power brakes o frenos asistidos y también tiene power steering. Como pueden ver aquí, tiene su latica de power steering para rellenarlo. Y aquí tiene el motor de la calefacción que ha sido desactivado. En un segundo le vamos a dar una vuelta para que ustedes puedan ver el carro cómo camina. Pero antes de eso quiero enseñarles también el maletero. Vamos a enseñarles ahora el maletero para que vean cómo es. Creo que esta es la llave. Tenemos que levantarle esto aquí. Si se fijan, esto es como un algo de esto de ajedrez, un alfil. No sé. Miren el maletero en las condiciones que está, señores. Esto no sé lo que es, pero estaba aquí. A lo mejor es para aguantar la goma, que no se mueva, no sé. Tiene todos sus libros. El manual, el libro de servicio, el libro de compra. Miren el piso del carro como está. Aquí no hay un óxido. El carro está en buenas condiciones. Así mismo como lo ven por aquí, está por abajo. El otro lado igual. El carro está en buenas condiciones. Pueden venir a probarlo. Miren la goma de repuesto también, cara blanca. Y la parte de arriba del maletero también en buenas condiciones, pintadita. Por aquí se le echa la gasolina. Y aquí va también la placa o la chapa. La defensa trasera es un arte, vaya. Porque fíjense como por aquí tiene la salida del escape que le funciona. Por ahí sale también. Por ahí en estos momentos es por donde sale el humo del tubo escape, señores. Las luces traseras son una preciosura, me gusta mucho. Son grandes y también me gusta que son así inclinadas y lucen muy bonitas. Aquí tiene su logo que dice Premier. El carro tiene
cuatro bandas blancas en muy buenas condiciones radiales, como pueden ver aquí. Y las cuatro tamboras están también en excelentes condiciones, al igual que los cromos de la defensa delantera. Como les dije, todos los cromos en este carro están en muy buenas condiciones. Aquí adelante dice Lincoln en el capó. Y como pueden ver, aquí tienen el ornamento del capó, que es también lo que se conoce en inglés un knight o un alfil de ajedrez. Las luces de adelante le trabajan, las luces de freno le trabajan, los intermitentes le trabajan. En la pizarra no le funciona. El cuentamilla no te marca. No sé si es el cable del cuentamilla a la transmisión, que está desconectado, pero no te marca la velocidad que vas. Y las dos ventanas de atrás, no sé si es que están clausuradas, pero no bajan tampoco. Ni esa que está ahí, ni esta que está aquí. Las dos de abajo, las dos de adelante sí trabajan, pero las dos de atrás no trabajan. Eso es algo que tuvieran que chequear. Aquí tiene su chapilla con el VIN number, como pueden ver, nunca ha sido alterado. Dudo que la pintura del carro sea la original. El color sí es original, pero la pintura no. Siempre fue negro, pero no creo que esa pintura sea una pintura original. Creo que lleva muchos años y se conserva muy bien. Vamos ahora a arrancarlo y darle una vuelta para que vean cómo maneja. Hace unos días hubo tremendo mal tiempo y no paraba de llover. También hubo tremenda frialdad. Y hoy hace un calor que ni siquiera los árboles se están moviendo. Es increíble el tiempo aquí en Miami. Pero prefiero que haya sol y calor a que llueva y haya tanta frialdad como la hubo en estos últimos días. Ahí arrancó el carro. Le funciona la gasolina. Te marca la gasolina bien. Ahí tengo que echar gasolina. Le funciona la presión de aceite por bombillo. Y también la carga de generador por bombillo le funciona. Al igual que el reloj también le trabaja. Y le trabaja también la temperatura. Y este bombillo que está aquí, que se enciende cuando tú pones la emergencia. Aquí tiene diferentes botones o diferentes opciones. Una de ellas es las luces. Ahí tú enciendes las luces. Y aquí tienes la opción de la antena, que miren cómo sube. Y también baja. Vamos ahora a dar una vuelta, señores, para que vean cómo camina. No se le puede decir carrito porque no es un carrito, es un carrazo de lo grande que está. El carro se maneja muy rico, muy suave. El motor no se siente, señores. Como les dije, no te marca la velocidad, como pueden ver ahí. Eso es algo que tuvieran que chequear. El radio no pudiese confirmarle si funciona o no funciona, porque estos radios, una vez que tú los enciendes, tienes que darle un chance a que se caliente un poco y para que comience a funcionar. Y a mí no me gusta estar trasteando mucho las cosas, porque cuando viene a veces rompen y no. No se siente el motor este. El carro maneja recto, como pueden ver. Tiene la dirección en buenas condiciones. Cambia bien, todos los cambios le entran. Tiene power steering, power brakes, power windows. Las ventanas le suben eléctricas. Las de adelante, porque las de atrás no sé qué tienen. Están trabadas o a lo mejor el motor se rompió, tuviesen que chequearlo.
Recuerden que es un carro clásico, un carro que tiene muchos años. No siempre van a estar perfectos. Hay veces que tienen su bobería que ustedes tuviesen que arreglarlo. La alfombra del carro está buena, está nueva. Esto que tiene aquí abajo es una bocina. Díganme qué les parece el carro. El color del interior me encanta. Me encanta mucho el color de este interior con el interior, con el exterior negro de afuera. La pintura tiene un brillo increíble y mucho más aún después que se pulió. Bueno, señores, espero que este video les haya gustado. Es un carro que tengo hace ya más o menos 2 semanas, pero debido a cómo ha estado el tiempo aquí en Miami, lloviendo, con frío, yo no había tenido la oportunidad de firmárselo. Pero bueno, al fin ya lo hice ya. Espero que el carro se venda rápido, en corto tiempo. No olviden de darle un me gusta al video y suscribirse al canal también. Los quiero, señores. Bendiciones. Y nada, este creo que es el último video de mi canal de 2023. Así que feliz año nuevo. Les deseo a todos mucha prosperidad, mucha salud, muchas cosas lindas. Y también recuerden que nuestro primer show de carros clásicos será enero 5. Bendiciones, señores. Gracias por todo el apoyo. Los quiero infinitamente, de verdad. Compren el carro este que está bueno. Adiós.